Cambiamos de tema, vamos a recibir a más invitados, en este caso una invitada en nuestro programa, se llama Silvia Ibarzábal, ya viene desde Buenos Aires, mañana va a estar protagonizando una charla en el Club del Orden a las 18.30. Tengo entendido que la misma charla se va a dar hoy en la ciudad de Paraná. Este, sí, eh, ¿De qué se trata? ¿Qué nos puede contar, Silvia? Buenas tardes y bienvenida. Gracias, Sergio. Bueno, nosotros vamos a hablar el tema principal es sobre la década del 70, uh -huh. que tiene muchas aristas, y el tema que me toca a mí es sobre las víctimas que hubo del terrorismo, así le decimos nosotros en aquella época. Uh -huh. Hablo de víctimas de montoneros, ERP, MTP y afines, desprendimientos menores, y también van a tocar este el tema de los detenidos políticos que hay aún hoy, que son aproximadamente 2.190. Uh -huh. Esta charla este, se va a dar mañana a las 18.30 en el Club del Orden. Exactamente. Uh -huh. Y hoy en Paraná. Hoy en Paraná. Se viene dando en distintas partes del país. Esta charla. Sí, se viene dando y aparte la realidad es que el tema de los 70 es como un tema que está postergado, es como un, eh, y no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé cómo es acá en Rosario, pero en Buenos Aires es algo que está eh, presente todas las semanas, uh -huh. que tiene presencia. Uh -huh. hay, hay un resurgimiento del debate del tema, por sí. lo menos en, en, en Buenos Aires. Sí, absolutamente. Eh, Digamos, reciente decía que tenía varias aristas, entonces, por ejemplo, el número de si son 30.000 desaparecidos si no lo son, si hay detenidos que tendrían que estar en su casa porque tienen más de 70 años, las víctimas que esperan justicia. Digamos, siempre por distintos motivos el tema está presente. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué conclusiones a prima facie sacan de eso? Porque es un tema sumamente espinoso. Que es, lo que... es espinoso, es difícil de tratar. Eh, bueno. que en algunos casos bueno este, no, no no tiene para algunas aristas de esa discusión no tiene dudas en algunos casos eh, eh, por ejemplo y desde el punto de vista de por ejemplo los militantes de los 70, este, no tienen dudas de su participación ustedes ponen en duda esa participación de la forma en que lo hayan hecho Ahí es donde se genera el debate, a eso es lo que apunto. Eh, sí, en realidad yo voy a decir algo que me van a odiar, pero de lo que estoy convencida, y es que acá hubo una guerra en el país. Y esto no solamente lo digo yo, esto eh, también se dijo, quedó sentado así en la causa que se le hizo a las juntas, a los militares. Y quiero decirte algo, Sergio, eh, en el año 89, precisam más precisamente en abril del 89, Montoneros firmó, un, la cúpula de Montoneros, un acta de pacificación y autocrítica que se dio a conocer en Luján. Y este acta eh, califica a la guerra como guerra civil intermitente, es decir, no fue una guerra convencional como la que uno está acostumbrado a ver por televisión, en películas. Sí, fue otro tipo de guerra. Entonces, este. Esa es otra de las cosas que está en discusión. Uh -huh. Yo estoy convencida porque los viví desde un lado particular, eh, que se dio eh, aparte en un gobierno constitucional. Eh, mi padre fue secuestrado durante 300 días y después lo asesinaron. Y así como él, hubo cantidad de víctimas en las que encontramos a profesores, jueces, niños, sacerdotes, bueno. No solamente fuerzas armadas y de seguridad. Uh -huh. eh, ¿por, qué, ¿Por qué? ¿Dónde está el, el enfoque en el cual, desde Afavita, que es la institución que usted uh -huh. representa, este, dicen que no está contada toda la verdad? Porque en realidad se oculta lo ocurrido antes del 24 de marzo del 76. Digamos, acá pasaron otras cosas también en la Argentina. Hubo otros atentados, hubo otras muertes. Y esto fue marcado a fuego el 25 de mayo del 73, que fue cuando Cámpora abre las cárceles, él asume, hay una amnistía, abre las cárceles y sale toda la gente, incluso eh, guerrilleros detenidos de manera legal. Uh -huh. eh, esto Cámpora tampoco lo hace solo, digamos que lo hace también con la anuencia de la dirigencia política. Y a partir de ahí se crea, digamos... Eh, eh, ocurre eh, los enfrentamientos más este, sangrientos o los ataques más sangrientos por parte de las organizaciones armadas, como a mí sí me gusta eh, llamarlas. Esto que yo te estoy diciendo ahora no se dice en general, se habla desde el 24 de marzo del 76. Y creo que es importante que las generaciones más jóvenes sepan lo que pasó, pero, Sergio, sin ideologizar. Que sepan todo lo que pasó. Eh, sí. eh, desde el 24 de marzo del 76 se habla de, de terrorismo de Estado. Sí, sí, sí. Es decir, el, el, la fuerza impar que ejercía el Estado hacia, bueno, este, justamente las fuerzas de organizaciones que no eran justamente estatales. Eh, quizás por eso se habla de, 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 del terrorismo de Estado desde el 24 de marzo, que fue la fecha en la cual... Comenzó la dictadura. Sí, yo lo que no veo es, más allá de que esto haya sido un, una orden del Ejecutivo, que por supuesto todo se puede discutir o se, uno puede tener diferencias acerca de esto, uh -huh. eh, ¿qué eh, diferencia hay entre una muerte y otra, entre un asesinato y otro, entre un secuestro y otro? Digamos, creo que las víctimas lo son todas por igual. De un lado... Del otro, ¿sí? Pero no es como que hay asesinatos más malos que otros. Mm. No es que no hay asesinatos, eh, víctimas buenas y víctimas malas. Eh, yo, particularmente, sí. yo particularmente no acuerdo con la teoría de los dos demonios. Este, no, no acuerdo con la teoría de que hubo una guerra. Reitero, para mí hubo un terrorismo de Estado. Sí. Y este, me parece que se ha pasado toda una historia para que al día de hoy, desde 1983 hasta la fecha, hayamos generado la democracia más larga que ha tenido el país para que podamos estar discutiendo estos temas. Por que, suerte, eh, me parece por suerte. Que, este... eh, está bien, yo comprendo y respeto tu forma de, de pensar, yo creo... A diferencia tuya, que el tema de la teoría de los dos demonios es, es como un juego de palabras. Uh -huh. Yo creo que el demonio que vivimos los argentinos realmente fue la violencia, que nos abarcó a todos, de un lado y del otro. Y quiero que sepas que yo siento respeto por todas las víctimas de la misma violencia, digamos. Uh -huh. Yo no diferencio si fueron del terrorismo del Estado o de las organizaciones armadas. Creo que realmente fueron víctimas todas por igual. Uh -huh. Silvia, muchísimas gracias por la gentileza de haberte acercado hasta nuestro programa. No, a ustedes. Por Mañana a las 18 y 30 en el Club del Orden en San Martín 1936. El casco histórico de la ciudad, si se quiere. Un lugar emblemático de la ciudad. Ahí vas a estar dando una charla. Junto con este, Guillermo Viola y con el eh, Javier Vigo Levisamón. Sí. Y esta tarde en la ciudad de Paraná. Paraná. También nos están viendo en Paraná en directo, así que la convocatoria para los interesados está hecha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia.